final no me voy a Nueva York. ¿Pero por qué? ¿Ha pasado algo? Sí, pues sí, sí ha pasado. Que mi padre, o el que dice ser mi padre, me ha dejado tirado porque prefieres eso, ¿no? Pero no entiendo. Bueno, Belén, pues tampoco es muy difícil de entender, ¿no? Ya se ha hartado de mí, ya está. Lo siento. No quería hablarte así, es que lo de mi padre me afecta mucho. No, tranquilo. En realidad te entiendo. ¿Se te ha olvidado algo, cariño? No, no. ¿Y entonces quién se ha quedado en la librería? Nadie, nadie. Es que no voy a abrir. Total, ¿para qué? No. ¿Pero cómo que no vas a abrir? ¿Y a qué viene ese desánimo? ¿Es por el juicio? Que no, que no. Que no. Es por el negocio. Que no funciona, cariño. ¿Pero cómo que no funciona? Ayer no entró nadie, por ejemplo. ¡Venga, que los tenéis en aguas! A ver, a ver. ¿Se puede saber a qué viene esta reunión informal? Hola a todos. Bueno, informal o no, todos intuimos lo que van a decir, o casi todos. ¿Eh? Yo no. Bueno, bueno, vamos a dejar que los chicos se expliquen para salir de dudas. A ver, ¿qué buena nueva vienes a dar? Madre mía, qué expectación. Bueno, nada, nada. Venimos solamente a confirmar que... ¿Qué? No sé, lo que... Lalo, Carvajal y Durán no han pasado en todo el día por la redacción. He preguntado a Llanos, no sabe nada. Estoy llamando a sus casas y no los localizo. ¿Ya has preguntado en el Kings? Sí, ya he bajado y nada. ¿Charo no sabe nada? Dice que no sabe nada, pero me da la sensación de que está mintiendo. ¿Y qué crees que esconde? Vete tú a saber, mamá. Cuando le he pedido explicaciones, me ha dejado con la palabra en la boca. No, no lo entiendo. Pues eso sí que es raro. Está claro que me están ocultando algo. Dios mío, que se ha ido el niño. ¿Eh? Que se ha llevado su ropa, la guitarra, que me deja una nota. Voy a llamar a mi hermana ahora mismo. A ver, ¿qué dice la nota? Me marcho. No quiero ser un estorbo para nadie. Pero bueno, ¿de dónde ha sacado el niño este que es un estorbo? La madre que le parió. Paula, cariño, soy yo. Dime que te ha llamado Víctor. Porque no está, se ha marchado y no tengo ni la menor idea de dónde está. Bueno, déjame pensar y luego te llamo a ver si se me ocurre dónde puede estar el niño.